Acá viendo una reunión, una fiesta. Cortaron la avenida. ¿Qué avenida sería esta? Entre Ríos. Y no, Callao. Y bueno, hay acá unos escenarios, unas cosas. Así que estamos viendo a ver de qué se trata. Creo que es algo de la provincia de Buenos Aires. Córdoba. Allí, en este momento, ustedes pueden disfrutar del artista cordobés Darío Coronda, que realiza una intervención artística. Vamos a entrar a la casa de la provincia de Córdoba. Los niños dibujan las provincias y las pintan de colores y así aprenden los nombres. A ver, ¿qué hay acá? No pasa nada. Voy a ver un café. Serán los escenarios de Córdoba, no sé. Y acá que tenemos un casino. Bueno, juegan con caramelos, ¿eh? Con caramelos. Así que... están los famosos croupiers. Bueno, acá tenemos máquinas, las viejas máquinas tragamonedas, ¿eh? Esta máquina tragamonedas. Esta máquina no entrega premios, ¿eh? Acá tenemos una máquina corriente. Antiguamente estas máquinas eran mecánicas, ¿eh? Eran un sistema mecánico. Y era una especie de computadora mecánica que asignaba alguna probabilidad y bueno, siempre hubo trampa con esto, siempre. Sí, ¿eh? La gente no comprende bien el concepto de equiprobable en cuanto a que no es lo mismo tirar un dado verdadero que tirar un dado digital. Los dados digitales pueden mentir, los dados verdaderos también, si están trucados. ¿Eh? Así que bueno. Esta gente está haciendo la cola porque aparentemente van a dar un vino o algo, ¿eh? Y están todos esperando que se largue la canilla libre, digamos. Y ahora vamos a ir a la casa de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? A ver si nos tomamos un vinito o algo, ¿eh? Allá vamos. Acá.
De vino y pues mire esto, mire, ya para que estoy haciendo qué fuerte que se te ve. Está bueno, ¿no? Pero bueno, Mario, te mareó y todavía no lo tomaste. Pantalla, aunque no lo crean, se dobla al medio, ¿eh? Está todo compuesto por fragmentos de LED y ahora vamos a dar la vuelta por atrás. Bueno, tiene generador propio y vamos a ver atrás qué es lo que hay, ¿eh? La esencia de las cosas, lo que yo siempre voy. Bueno, miren eso. Tiene una especie de pistón hidráulico, ¿eh? Que se levanta, se baja y se dobla todo al medio. Bueno, estamos rodeados de drones por todos lados, ¿eh? Por todos lados estamos rodeados de drones. Tiene que ver con los productores regionales, que tiene que ver con las informaciones turísticas. ¿No querés que me acerques? No. Con los promotores. Realmente incontable la cantidad de tiempo en la que se ha trabajado para que la organización y la puesta a punto y además la llevada a cabo de esta noche de provincias sea el cual ustedes están viviendo. ¡Excelente! Por supuesto, maravilloso. Y saben que además del público que está participando esta noche con nosotros y disfruta de las diferentes actividades de esta noche, pueden también vamos a sentarnos con el público. Bueno, están de moda los drones, ¿eh? Me meten a comprar un dron, no hay caso. Están de moda los drones. Va a ser un poco incómodo llevarlo en la camperita. Pero bueno, es lo que está de moda, ¿eh? Uno tiene que seguir la moda. Me parece que el palito para selfie ya fue, ya no se usa más. Así que bueno, amigos, es todo desde acá, espero que les haya gustado. Cuando quieran venirse a tomar un vinito gratis, vengan acá a Buenos Aires. Y bueno, eso. Espero que le den like, se suscriban, compartan, comenten y les mando siempre un gran abrazo.